El baile de debutantes es la puesta de largo de las hijas de las familias más adineradas del planeta. Se celebra en París cada año, en noviembre, y para esta presentación en sociedad se enfundan un vestido diseñado para la ocasión por las firmas más exclusivas de la alta costura. Peluquería y maquillaje a cargo de grandes firmas. Y todo para bautizarse la Jet Set. Y ya de paso, aunque la prensa quiera modernizar el evento, no deja de ser una plataforma donde ir exponiendo el material, entre comillas y sin comillas, disponible de cara a beneficiosos enlaces matrimoniales entre apellidos ilustres. La tradición comenzó, como no, siendo británica, y las jóvenes aristócratas se presentaban ante la reina cuando cumplían los 18 años. Varios siglos después, el fenómeno se traslada de corte y aterriza en la Francia actual de Macron, aunque ya lleva décadas, lógicamente, antes de que el delfín de la banca Rothschild pisase el Eliseo con su longeva dama. Así que los vástagos aristócratas europeos, miembros de casas reales, grandes fortunas, líderes políticos mundiales, notables empresarios y célebres apellidos de los sectores líderes internacionales se encuentran en una gran noche, Le Bal, que consideran ser su debut en sociedad. Pero eso sí, una sociedad en la que no es sencillo ingresar y a cuyo exquisito evento no es posible acudir si no es por invitación. La revista Forbes ha calificado a Le Bal como una de las 10 noches de mayor prestigio en todo el mundo. Y el lujoso Hotel Crillon, en la Plaza de la Concordia de la capital francesa, es la sede oficial, pero puede hacerse, como ya ha ocurrido, en el Automóvil Club de Francia o en otros hoteles de lujo, aunque el Crillon es el lugar emblemático del elitista baile de cuento de cenicientas de la alta sociedad mundial. Las hijas de que han acudido son muchas de ellas conocidas por sus famosos padres, como la sobrina de Lady Di, Kitty Spencer, la princesa Lorenza de Liechtenstein, las nietas de Mikhail Gorbachev, la sobrina de George Bush, la hija de Silvio Berlusconi, de Phil Collins, así como la de los actores Clint Eastwood, Forrest Whitaker, Sylvester Stallone, Demi Moore y Bruce Willis, entre otras muchas. También ha habido españoles en este exclusivo evento, como la hija de Pedro J. Ramírez y Agatha Ruiz de la Prada, Cosima, antes, eso sí, de que decidiese airear salir del armario, la nieta de Emilio Botín, la hija de Figo o Almudena Lapiqué, de la alta sociedad española. Entre los caballeros españoles podemos decir que el nieto de la duquesa roja, de la que hemos hablado bastante en este canal, Tomás Terry, hijo de su hija Pilar de Medina Sidonia, también ha sido uno de los caballeros españoles que ha acudido en los últimos años. La 25ª edición de Le Bal se celebrará igualmente este año para presentar en sociedad 20 jóvenes promesas de diferentes nacionalidades entre 16 y 20 años. Las jóvenes, que pasarán a formar parte de la élite, dominan varios idiomas, han acudido a los colegios más prestigiosos y su ritmo de vida nada tiene que ver con el de una chica normal de la sociedad popular. Un año más, España estará en la fiesta, pero transcurrido casi el verano, aún no ha trascendido qué jóvenes de la alta sociedad española, por ejemplo, recibirán la invitación. O quizá ya la tengan en su poder y estamos a punto de conocer quiénes serán los debutantes de 2017. Y que además, oh sorpresa, a partir de ese momento abren un cuaderno de bailes de sociedad. Y es que este cuaderno, también muy tradicional, tanto británico como francés, y que se ha extendido por todo el mundo, lo van ampliando tanto damas como caballeros a lo largo de su juventud hasta que contraen matrimonio. Aquí es donde van anotando sus citas internacionales, en las que tienen la oportunidad de entablar relación
con caballeros y damas de su misma sociedad elitista y glamurosa, solo reservada a grandes fortunas, apellidos ilustres y, en definitiva, la crème de la crème del orbi et orbe. Estos son los herederos de algunos de los emporios que influencian las economías mundiales y que, a buen seguro, perpetúan sus estirpes de manera que, para que todo siga igual, las cosas deban cambiar. Y yo añado, pero solo de forma, amigos, solo de forma. Este año para presentar en sociedad 20 jóvenes promesas de diferentes nacionalidades entre 16 y 20 años. Las jóvenes que pasarán a formar parte de la élite dominan varios idiomas, han acudido a los colegios más prestigiosos y su ritmo de vida nada tiene que ver con el de una chica normal de la sociedad popular. Un año más, España estará en la fiesta. Pero, transcurrido casi el verano, aún no ha trascendido qué jóvenes de la alta sociedad española, por ejemplo, recibirán la invitación. O quizá ya la tengan en su poder y estamos a punto de conocer quiénes serán los debutantes de 2017. Y que además, oh sorpresa, a partir de ese momento abren un cuaderno de bailes de sociedad. Y es que este cuaderno, también muy tradicional, tanto británico como francés, y que se ha extendido por todo el mundo, lo van ampliando tanto damas como caballeros a lo largo de su juventud hasta que contraen matrimonio. Aquí es donde van anotando sus citas internacionales, en las que tienen la oportunidad de entablar relación con caballeros y damas. El baile de debutantes es la puesta de largo de las hijas de las familias más adineradas del planeta. Se celebra en París cada año, en noviembre. Y para esta presentación en sociedad se enfundan un vestido diseñado para la ocasión por las firmas más exclusivas de la alta costura. Peluquería y maquillaje a cargo de grandes firmas. Y todo para bautizarse la Jet Set. Y ya de paso, aunque la prensa quiera modernizar el evento, no deja de ser una plataforma donde ir exponiendo el material, entre comillas y sin comillas, disponible de cara a beneficiosos enlaces matrimoniales entre apellidos ilustres. La tradición comenzó, como no, siendo británica, y las jóvenes aristócratas se presentaban ante la reina cuando cumplían los 18 años. Varios siglos después,
El fenómeno se traslada de corte y aterriza en la Francia actual de Macron, aunque ya lleva décadas, lógicamente, antes de que el delfín de la bancarrota. Son muchas de ellas conocidas por sus famosos padres, como la sobrina de Lady Di, Kitty Spencer, la princesa Lorenza de Liechtenstein, las nietas de Mikhail Gorbachev, la sobrina de George Bush, la hija de Silvio Berlusconi, de Phil Collins, así como la de los actores Clint Eastwood, Forrest Whitaker, Sylvester Stallone, Demi Moore y Bruce Willis, entre otras muchas. También ha habido españoles en este exclusivo evento, como la hija de Pedro J. Ramírez y Agatha Ruiz de la Prada, Cosima, antes, eso sí, de que decidiese airear salir del armario, la nieta de Emilio Botín, la hija de Figo o Almudena Lapiqué, de la alta sociedad española. Entre los caballeros españoles podemos decir que el nieto de la duquesa roja, de la que hemos hablado bastante en este canal, Tomás Terry, hijo de su hija Pilar de Medina Sidonia, también ha sido uno de los caballeros españoles que ha acudido en los últimos años. La 25ª edición de Le Val se celebrará igualmente en Pisas, el Eliseo, con su longeva dama. Así que los vástagos aristócratas europeos, miembros de casas reales, grandes fortunas, líderes políticos mundiales, notables empresarios y célebres apellidos de los sectores líderes internacionales se encuentran en una gran noche, Le Val, que consideran ser su debut en sociedad. Pero eso sí, una sociedad en la que no es sencillo ingresar y a cuyo exquisito evento no es posible acudir si no es por invitación. La revista Forbes ha calificado a Le Val como una de las 10 noches de mayor prestigio en todo el mundo, y el lujoso Hotel Crillon, en la Plaza de la Concordia de la capital francesa, es la sede oficial, pero puede hacerse, como ya ha ocurrido, en el Automóvil Club de Francia o en otros hoteles de lujo, aunque el Crillon es el lugar emblemático del elitista baile de cuento de cenicientas de la alta sociedad mundial. Las hijas de que han acudido